7 de agosto se conmemoró la batalla de Boyacá en el lugar histórico donde se alzó la voz de libertad. Mayra, buenas noches. Usted estuvo allí. ¿Cómo transcurrió esta jornada? Rafael, televidentes, muy buenas noches. Hablamos de una jornada bastante emocional. Honores a la bandera, a la patria y también a los héroes caídos. Hablamos de que el mensaje fue claro. La patria y la representación que debe tener Colombia en nuestras vidas. Desde las 8 de la mañana, cientos de mujeres y hombres de las fuerzas militares tomaron protagonismo en el puente de Boyacá para conmemorar la batalla con la que se gritó por primera vez libertad. Sobre las 11:30 de la mañana llegó el presidente Petro para dar inicio a la conmemoración. Y aquí están, entrando a este sagrado campo de puente de Boyacá, coronel Juan José Rondón. La historia tomó lugar y se recrearon las escenas de aquella batalla. La libertad de los españoles, sabemos, era libertad de una monarquía europea que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera que creía que esta era su tierra también. La victoria de la independencia en el puente sobre el río Teatinos fue histórico para el fin de la colonia española de todos los países andinos. La victoria nunca hubiera sido posible sin el sacrificio de los héroes en batalla, un espíritu que hoy se refleja en la vida de hombres como el cabo José Guzmán. El nombre que tengo en el pecho significa mi familia, por la cual me siento orgulloso de representar a mi familia en esta labor tan importante que desempeño dentro de la institución. Son cientos los hombres que cada día se levantan por este amor a la bandera, el amor a Colombia, una promesa que hicieron desde hace varios años y que hoy tienen muy presente. ¡División! ¡Armas a discreción! ¡Paso de En estos momentos me desempeño como técnico en explosivos de un grupo de manejos contra artefactos explosivos y siempre se corren bastantes riesgos, pero sabemos que si nosotros implementamos todas esas medidas de seguridad que constantemente estamos nosotros implementando o estudiando, pues siempre vamos a salir victoriosos con la misión. El 7 de agosto se define como un día de honor y gloria a la patria. Patria que se construye entre todos. Hace minutos el presidente realizó una alocución en la que realizó una dura declaración. ¿Qué dijo el mandatario, Mayra? Rafael, palabras bastante fuertes, y es que el mandatario reconoció que no ha alcanzado lo que quería y es porque encontró un país bastante endeudado por el gobierno de Iván Duque. Además, llamó a un acuerdo nacional, llamó que estos 2 años son para el remate y quiere alcanzar esas metas que tanto soñó. Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras, porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable. Al país lo sobreendeudaron innecesariamente, al país lo esquilmaron innecesariamente. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no gravó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa. Se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque. Nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde daremos todo para conseguir las metas. He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. El sistema de la ley 100 no sirve. Se están robando por decenas de billones de pesos en los últimos años los recursos mientras se cierran los hospitales públicos.
Gobernabilidad y acuerdos, esos son los principales retos del gobierno. Volver a construir una coalición política también es clave, además de mantener una posición firme contra la violencia. No existiendo cese, sino con una de las fracciones de las disidencias en este momento en el país, con lo que se ha denominado el Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez y Magdalena Medio, y del Frente Raúl Reyes, con todas las demás organizaciones, las operaciones militares ofensivas están para ser ejecutadas. La paz es uno de los temas más álgidos. La marea está alta con el reciente comunicado del ELN, donde le piden al presidente retirar a la organización de la lista de grupos armados como condición para ampliar el cese al fuego. Se han generado obligaciones para los grupos y ustedes lo pudieron ver en los incumplimientos que se han hecho por otros grupos. También se han tomado decisiones por parte del presidente y del gobierno. La aprobación de la reforma pensional también marcó el camino y la reforma laboral busca tener la misma suerte. La semana entrante ya tendremos el primer decreto reglamentario. Por eso estamos diciendo a los colombianos y colombianas, tranquilos, no hemos salido a pedagogías hasta que no tengamos este decreto que nos permita salir de la especulación. Si hablamos del comercio, hay que decir que es el centro de la economía. Uno de los puntos fundamentales es seguir trabajando en firme con Venezuela. Es un elemento indispensable de la relación de hermandad entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, y vamos a trabajar para protegerla y para fortalecerla. Por ahora, el pacto histórico partido de gobierno afirma que no piensa en la posibilidad de un segundo mandato en cabeza de Petro. Así como está hoy la Constitución, es como le funciona al país. La alternancia democrática, la reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida. Recuperar la confianza y generar mayor seguridad en los territorios golpeados por la violencia también hacen parte de las problemáticas urgentes que necesitan intervención. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.